Cuando en un grupo de personas alguien es tratado de una manera diferente, lo cual obviamente no es justo. Sería el desconocimiento de la otra persona. Sin verificar ni observar el interior de aquella persona. El abuso o acoso que tienen las diferentes personas, ya sea por sus discapacidades o por su bajo estatus social, etc. Es el peor acto que puede hacer un ser humano, porque ahí se demuestra la ignorancia y el odio que pueden llegar a tener por alguien. Es una forma en la que un individuo busca beneficiarse. En la actualidad, somos más de 7 mil millones de habitantes en el planeta, lo cual, aunque parece muchísimo, es poco en relación a los más de 100 mil millones de personas que habrían poblado la Tierra a lo largo de su historia. Son cantidades difíciles de imaginar. Sin embargo, para hacerse una idea, solo el día de hoy la población mundial crecerá en unos 100.000 hombres y mujeres. Lo que sí resulta definitivamente impresionante es pensar que cada una de esas personas tiene un ADN único. Sus características genéticas y, por ende, sus huellas digitales, el diseño de sus retinas, sus facciones, son todas distintas. Pero vamos más allá. Sus idiomas, su forma de pensar, de sentir la vida y el mundo, de interpretar la realidad y de soñar su futuro también son diferentes. ¿Cómo pensar entonces en un mundo uniforme en el que todas las personas compartan características físicas, ideas e ideales? Partamos de la premisa de que todos los seres humanos somos iguales en la diferencia, es decir, que nuestra condición de personas es la que nos da los mismos derechos a todos, más allá de esas características biológicas o culturales que nos hacen únicos en el mundo. Si bien es cierto que la mayoría de procesos civilizatorios, es decir, las campañas que ciertos grupos humanos, como los imperios, han llevado adelante para expandir sus dominios y valores, han tenido como base la homogeneización del otro. La historia nos ha enseñado que imponer a un pueblo una religión, un idioma, costumbres, normas y hasta símbolos es una tarea forzosa, violenta y desalmada, porque lleva por detrás el irrespeto a ese ser distinto y el hambre de dominarlo y someterlo. Pero, ¿qué es lo que sustenta este comportamiento en los seres humanos? Lo primero, una ansia desmedida de poder, y lo segundo, la discriminación, entendida como el trato diferente y perjudicial que se da a una persona o colectivo por motivos étnicos, culturales, religiosos, socioeconómicos, etarios, de género, de orientación sexual, ideológica y hasta por discapacidad. Pero, ¿por qué discriminar a otros si de antemano sabemos que todos somos iguales aunque distintos? Desde diferentes ramas de las ciencias humanas se ha determinado que las personas que discriminan suelen tener una visión distorsionada del ser humano y se atribuyen a sí mismos características que los hacen sentir superiores, lo cual puede deberse a alguna experiencia personal negativa o al desconocimiento, que lleva al desprecio o al miedo a lo diferente. Cuando hablamos de discriminación, es indispensable referirnos a las mayores tragedias que ha producido la humanidad,
que no se limitan al genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial, en el que, por cierto, también murieron millones de polacos, eslavos, gitanos, discapacitados, homosexuales, disidentes políticos, civiles y soldados, o al sangriento proceso de conquista y colonización de América o de esclavización de África, que causó la muerte de al menos 50 millones de personas, sino a la expansión de imperios medievales, la Inquisición, las limpiezas étnicas en el Cáucaso, Armenia, Turquía, la ex Unión Soviética, Camboya, Ruanda, Sudáfrica, el Congo, y una larga y vergonzosa lista que parece no tener final. Sus páginas siguen escribiéndose hasta el día de hoy. Pero también debemos hablar de la discriminación cotidiana, esa que se esconde tras los prejuicios diarios, que se alimenta de ciertas tradiciones y de los estereotipos que venden los medios de comunicación. Ese rostro de la discriminación que a veces nos devuelve el espejo por las mañanas. ¿Cuántas veces hemos encasillado a otros por ser diferentes? ¿Por ser extranjeros? ¿Por ser hombres o mujeres? ¿Por ser mayores o menores que nosotros? ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa del odio disfrazado de humor en contra de una persona por sus características físicas, por su forma de expresarse o hasta por alentar a un equipo de fútbol? Rechazar a otro por su color de piel, por su origen, por su condición social u orientación sexual, por sus creencias o ideología es a todas luces absurdo. Y discriminar a otro por tener una discapacidad es realmente miserable. Peor aún si ese rechazo se convierte en intolerancia y el prejuicio se transforma en violencia. Si queremos construir un mundo para todos, hay que entender que todos tenemos derecho a ser distintos, porque las similitudes nos acercan y las diferencias nos enriquecen. Veo que, por ejemplo, en el bus, cuando viene, se sube alguna gente de color oscura o vestida diferente, por lo general las personas regresan a ver a las ventanas, se guardan los celulares o tienen miedo de que se les siente al lado justamente porque les roben o solo por su apariencia. Por mi color de piel, desde pequeñita, me decían, ahí va la ladrona, o cuando iba vestida con algo negro, me decían, viste, te estás desnuda. Entonces, cosas así que en serio ya... Un ratito, digamos que les acepto, pero ya después ya era demasiado, me afectaba mucho a mí, porque escuchar eso en todo, digamos, en todo el sector en el que yo vivía con mis amigos, entonces, así me afectaba mucho emocionalmente, hasta que llegó un punto en el que le dije, mami, esos manes me dicen esto, defiéndeme. Entonces fue y mami ya les habló y hasta ahí llegó eso. Y por mi aspecto físico, porque estuve en una época por un problema de salud, yo subí de peso bastante, entonces por ser gordita también me discriminaba. Me peleaba por el racismo porque fue un choque muy duro estar acostumbrado a vivir con tus amigos bien y llegar a un lugar en que puta, te echan de menos por tu color de piel, por tu forma de hablar, solo por ser ecuatoriano, así ya. O sea, esos fueron problemas que tuve que ir enfrentando, peleas con gitanos, rusos, con gente de otro país que intentaba ser más que tú, pero uno nunca se dejó. Yo creo que muchas personas en el mundo discriminan a los latinos y tienen este estereotipo, esta idea de nosotros, de que vamos a robar o cosas así. Y en verdad no es así. Yo me sentí discriminada muchas veces en mi campamento por mi origen, por ser latina. Pero yo no tengo vergüenza porque yo sé lo que soy. O sea, te sientes como si no valieras nada. O sea, te sientes un marginado. Por más que quieras intentar buscar el bien, o sea, salir y decir no pasa nada, te hunden. Porque al ver que la gente te dice, digamos, negro, o sea, sudaca, o sea, te dicen cholo por el idioma de hablar, a veces uno habla de una manera diferente por el lugar que es. O sea, por eso te sientes fatal, porque dices, ¿cómo la gente puede pensar de eso si es como la otra gente normal? El desarrollarse dentro de una nueva sociedad es un cambio súper fuerte para un individuo.
Si es que este viene con un tipo de normas, costumbres, dentro de un nuevo círculo social, en parte tiene que respetar estas nuevas normas, porque él es el que está siendo bienvenido a este sector, pero también tiene el derecho a ejercer su cultura, sus tradiciones, su forma de vestir, su alimentación, forma de interrelacionarse. Bueno, personalmente sí me he sentido discriminada y por parte de mi papá. Porque una vez yo quise irme a dormir a la casa de mi novio y me había ido. Entonces él me dijo que eso no son cosas de que tenga que ser una chica, que eso tiene que ser el novio y que tienes que ir a un hotel y no a la casa de alguien. Entonces me puse a cuestionar por qué. ¿Por qué yo no puedo tener los mismos derechos que tiene un hombre? Inclusive este problema de discriminación, se puede decir, no solo fue conmigo, sino también fue con mi hermano. Porque mi hermano es una persona identificada con las personas LGBTI. Mi hermano es gay. Entonces, mi papá no lo supo aceptar. Dentro de mi círculo familiar, yo no he sufrido discriminación. Cuando le conté a mi mamá de mi bisexualidad, sí le chocó un poco, la verdad. Pero yo le expliqué, o sea, le dije con criterio, con todo, para que ella entienda. Entonces, al principio sí fue como un poco duro para ella, pero dijo, sí, o sea, eres mi hija y eres igual, o sea, eres la misma de siempre. No que seas bisexual, no te cambie. Cuando tú caminas por la calle y ves a una persona, una pareja homosexual tomadas de la mano, es algo natural. Son individuos que tomaron esa decisión y están y son suficientemente maduros como para haber tomado esa decisión. Eso que le incumbe a un tercero. Entonces ahí tenemos la violación de derechos más grande que me permito dar. Es que, ok, ¿qué tiene que ver la aprobación de ley de aprobar el matrimonio gay con una consulta popular? ¿Por qué se tiene que dar, por qué se tiene que dejar en manos de personas que no entienden la tendencia sexual de un individuo libre, que estas personas decidan por ellos si es que ellos quieren casarse o no? Yo en algún momento también allá discriminé a los españoles porque ellos lo hacían, o sea, les decía la verdad nada más, o sea, ellos se creen lo mejor solo por su color blanco o porque son diferentes. Sin embargo, somos los mismos. Después yo reflexioné con el tiempo de que discriminé tal vez a personas de que, como en mi caso, personas que vivieron incluso peores cosas que yo. Si veía a alguien que no tenía para el bus o algo por el estilo, sí me burlé un poco, pero eso fue hace mucho tiempo. Después ya empecé a recapacitar, a hablar más con mis padres, a hablar más con mis amigos, a hablar más con mi hermano mayor. Y él me fue diciendo instruyendo que yo no debería hacer ese tipo de cosas porque a mí no me gustaría que me hagan. Un momento que yo haya discriminado, y eso sí, me siento muy culpable, es cuando, por ejemplo, se te acerca una persona afro y tú no sabes qué hacer. O sea, lo inmediato que piensas es, me va a robar. O sea, eso yo también me siento mal. Yo creo que todos en algún punto hemos discriminado a alguien. Yo en verdad trato de hacer lo menor posible, pero obviamente hay veces que sin darte cuenta lo haces. Yo antes de decir mi sexualidad, yo también discriminaba a la gente gay, lesbiana, bisexual, porque aún no me descubría. Yo he discriminado. ¿En qué sentido? Para llegar a la universidad tienes que cumplir ciertos requisitos, que son nivel económico, un buen apellido, una buena casa. Entonces, cuando tú llegas y vienes desde un origen que es súper, súper, súper pobre, súper humilde, llegas y dices, ok, todas las personas aquí son unos aniñados, son ricachones, entonces yo no me llevo con porque él seguro me va a discriminar porque tiene más plata y va a decir que soy un tal y cual. Entonces, yo lo discriminé al no querer trabajar con él. Y yo soy víctima de discriminación y empiezo a discriminar y empezamos con esta contradicción. Yo creo que la discriminación es el acto de rechazo y odio hacia lo que se desconoce. Eso. Yo creo que es porque no te has acercado al otro a preguntar, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted? ¿Por qué es así? Es el segregar a una persona, un individuo, un grupo social, a fin de que tú obtengas un tipo de beneficio. Por ejemplo, podría ser, yo soy blanco y voy a una entrevista de trabajo y porque soy blanco tengo dos puntos extra.
actitud, porque mi cultura se caracteriza por ser trabajadora, exitosa, a diferencia de tu cultura, que son unos ignorantes y que no deben pertenecer a este grupo. Para mí, vivir en una sociedad que discrimina es horrible. No me gusta ver el sufrimiento de nadie. No me gusta ver que alguien se ponga mal porque lo juzguen por su manera de ser, por su manera de pensar, su manera de vestir. Discriminar no está a la moda. Si eso es lo que creen las personas, no es chévere, no te ves cool por hacer eso. Solo sé tú mismo, acepta tus diferencias, acepta las diferencias de los demás y más que nada, haz que las personas quieran ser diferentes, porque de eso es lo que se trata. Yo creo que las personas que discriminan, antes de decir cualquier cosa a otra persona, mil veces ponerse en los zapatos de ella, de esa persona, y sentir lo que ella vive, porque, como dice el dicho, solo el que carga la caja sabe lo que pesa.